prenden los motores, el programa ya va a comenzar. Abróchense bien los cinturones, que la entrevista va a iniciar. Platícame a qué se limpia va a realizar, con invitados que su vida nos van a contar. Hay emociones, sentimientos, todo puede pasar. Ven, súbete y vámonos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Jalón, les saluda a Selim López. Estamos listos y preparados para el programa de este domingo. Hoy tengo el agrado de poder hablar con un colega. Él es Eric Chavarría, locutor y presentador de la Corporación Televicentro. Hoy Eric nos cuenta cómo fue sus inicios en esta carrera y cómo ha logrado mantenerse y convertirse en una figura dentro de la televisión nacional. Yo le pido que después de esta pausa se quede conmigo y conozca la historia de vida de Eric Chavarría. Vamos a cultivar hortalizas, chiles colorados de cuatro colores, mini peppers, tomate uva y tomate cereza. La tecnología que estamos trayendo al país, los invernaderos más avanzados de Centroamérica. Vamos a estar llegando eventualmente a aproximadamente 160 hectáreas. En su totalidad estaremos llegando entre 80 y 88 millones de dólares. La sede es mucho más competitivo para el inversionista. Esta obra no se hubiera comenzado por otros 3 años. Y el contrato de suministro con mi cliente en Norteamérica ya se hubiera evaporado en cuanto a Honduras y hubiera ido a México. Tendremos aproximadamente 3,500 empleos permanentes. Sigue a Selim López en sus redes sociales. En Facebook como Extra Selim López, Twitter como arroba Extra Selim y busca en YouTube el canal Extra Selim López Gatica, donde podrás repetir todas las entrevistas que no has visto. A Jalón con Selim López. Pese a la pandemia, el Congreso Nacional de Honduras no dejó de sesionar, logrando un récord en el número de iniciativas presentadas y aprobadas por los diputados, lo que demuestra que aprovechando la tecnología se logra mayor eficiencia. Por ejemplo, se aprobó la entrega de bonos a miles de familias damnificadas por ETA y OTA, la protección y apoyo financiero para las MIPYMES afectadas por el cierre de la economía, bajar los intereses bancarios para préstamos para el agro y vivienda, y permitir al Estado comprar la vacuna contra el COVID-19 de manera directa a diferentes laboratorios. Congreso Nacional abierto, plural y democrático. Qué verdadero placer para mí estar con usted, compa. Eric, ¿cómo estás? Qué bueno que hace un espacio en su apretada agenda, programas de radio, televisión. Este hombre con su energía, su profesionalismo, su dedicación, su constancia, ha logrado irse colocando en muchos programas de televisión y específicamente ir mostrándole al pueblo hondureño cuál es su talento, y yo eso lo reconozco. Siempre estuvo, compa, usted en la lista de invitados de Jalón y hasta hoy podemos cuadrar, y le agradezco por su tiempo. No, el agradecimiento para usted, Selim, y pues para todo el inmenso teleauditorio de Canal 36 Cholosa Sur y por supuesto de su programa A Jalón, papá. Tengo que arrancar como con todos los invitados. La primera pregunta que yo hago es, ¿dónde tiene el ombligo enterrado Eric Chavarría? Fíjense que está buena la pregunta porque no lo enterré en ningún lugar. Ajá. Mi mamá lo tiene en una cartera. ¡No! Somos 3 hijos
Y pues los tres ombligos. Solo creo que el de mi hermano mayor fue que se lo comieron los ratones, mi mamá cuenta. Pero el mío todavía está, lo tiene en una cartera mi mamá en el Rosario Comayagua. En Rosario Comayagua. Sí, señor. De allá es oriundo usted. Yo soy de todos lados. Yo le cuento la historia a la gente. Yo nací por emergencia en el materno infantil en 1987, en Navidad. Ajá. Pero mis padres vivían en el barrio arriba, esquina Robles, allá en Comayagua. Luego, por motivos de separación, pues mi mamá se regresó al pueblo cuando yo tenía 5 años. Ajá. Al Rosario Comayagua. Ahí me terminé de criar, como dicen. Sí. Y regresé a Tegucigalpa. Digo regresé porque aquí nací al final. Sí. Regresé aquí a estudiar en el 2016. Ajá. Perdón, 2006, perdón. Sí, 2006. Ok, ¿sus papás se llaman? Darwin Chavarría, un carpintero. Tengo esa bendición de haber crecido en un taller como Jesucristo, sí. Como Pinocho. Sí. Pero, pues luchando con mi papá, le gusta también la tierra, un campesino, toda mi familia. Mi mamá, una secretaria comercial. Sí. Y pues madre entregada al hogar. Ok. ¿Cuántos hermanos? Somos. Tres hermanos varoncitos y una hembrita, como dicen. Sí. Mi hermanita menor, María Belén, mi hermano mayor, el ingeniero Darwin Chavarría, y mi hermano menor, que también es locutor y es maestro de ciencias naturales, Kevin Chavarría, que él vive en Comayagua. Ah, perfecto. Ok, ¿cómo fue su niñez, Eric? Porque hasta antes de la separación de los papás. Pues yo, mis papás se separaron cuando yo tenía 5 años, pero de ahí regresaron, gracias a Dios, y pude tener una infancia como esa de pueblo. Yo creo que el que es de pueblo me entenderá, mi área de juego era todo el pueblo y más allá, porque pues los niños en los pueblos se vuelven parte del trabajo de sus padres. Uh-huh. Yo iba a la milpa, yo iba al frijolar, pero también estaba en el taller. Entonces, entre la responsabilidad y la diversión, como pueden ver en mi cara, ¿sí? Tengo rasgos de lo que es una infancia en los pueblos. Son piedras, palos, bajando mangos, apedrando pajaritos. Sí. En la inocencia, pero la diversión plena. Así que yo no cambiaría por nada mi infancia. Fue la mejor del mundo. ¿Pero le tocó trabajar y ser niño o no? ¿Solo se dedicó a...? En los pueblos no hay opción. Digo, tenés que ayudar al hogar. Sí. Hay muchos que, no es en mi caso, pero hay muchos que compañeritos míos que sí trabajaban como hombres. Ajá. Muchos iban chuña. Yo tuve la bendición de tener un padre de segunda generación. Ajá. Mi papá es carpintero y tenía una visión más allá conmigo y mis hermanos. Sí. Era formarnos como unos profesionales. Con el tiempo Dios le dio la oportunidad y la bendición de nosotros de poderlo hacer. Pero sí, claro, la exigencia de mi padre era, tenés que aprender un oficio. Sí. En la vida uno hay que saber un oficio. Sí. Y sí sé los acabados de la madera, más no el hacer las mismas, porque eso no me gustaba, por eso me vine para Tegu. O sea que de repente, sí sabe sus dos que tres cosas de la carpintería como tal. Sí sé, más que todo el acabado, que es lo que a mí me gustaba, o sea, el barnizado, como dicen muchos. Ah, ya. Mi padre es un ebanista, además de eso, y es un hombre que ama ese oficio, como también el campo. Mi hermano mayor es ingeniero, entonces por ende, él sí le gustaba esto, y mi hermano menor, pues ya era un niño y... Y sí. Ya después le tocó otro tipo de actividad. ¿Se astilló las manos alguna vez? Uy, sí. Les puedo enseñar esto, que es pues secuelas de agarrar un formón. Acérquelo más a la cámara. Ah, aquí está. Esto es por agarrar un formón. Formón se le dice, son como unas especies de cuchillas. Ajá. Para darle forma a la madera. Ajá. O pueden ver, no le di a la madera, le di al dedo. También tengo otra, aquí está otra. Las manos, por supuesto, hay algunos rasgos que quedan de eso, que también no lo cambio por nada. Por eso me gusta pintar hoy en día. Sí. Yo he pintado todos mis lugares donde yo he vivido, mi casa, por ejemplo. Ajá. Yo mismo le he pintado, y mi papá me ayuda también en actividades de hacer dentro de mi casa. Ok, entonces los papás se separaron, pero regresaron. Sí, tuve la bendición de que regresaran y pude disfrutar. ¿Y siguen juntos o ya no? No, con el tiempo mis padres... Mi papá se fue para Estados Unidos. Ajá. Porque obviamente un carpintero en un pueblo de tierra adentro no es que le ajuste como para tener tres hijos en la universidad. Es un gasto tremendo, pues. Aunque sea en la universidad pública, pero es un gasto tremendo. Entonces mi papá decide emprender un viaje a Estados Unidos, donde pues gracias a Dios y a su astucia e inteligencia logró prosperar
y eso me sirvió a mí para graduarme de periodista, donde también fui compañero de este señor. Sí, sí. Aunque ahorita estábamos como recapitulando, pero sí, yo sí lo recuerdo, sí, muy bien. Sí, sí. Mi hermano mayor se graduó de ingeniero y mi hermano menor de licenciado en ciencias naturales. Bueno, entonces nos venimos todos a Tegucigalpa a echar la fuerza y a darle con todo, pues al final logramos el objetivo. Luego mis padres con el tiempo pues se volvieron a separar, pero ya en términos diferentes, porque nosotros siendo adultos hemos logrado amortiguar toda esta situación. ¿Pero el papá sigue allá? Mi padre está aquí en Honduras, pero es residente americano. Ah, perfecto. ¿Y allá formó familia? Sí, allá tiene su familia y pues él pues ha hecho su vida. Yo creo que con el tiempo uno como hombre, claro, entiendo, debe de entender que pues no siempre existen los finales felices y pues que lo mejor es la felicidad, que la busque cada quien de una manera que se pueda generar un bienestar en la familia, más no un conflicto total siempre. ¿Y qué significa tu mamá para tu vida? Mi mamá es el amor de mi vida, es la mujer que cualquier hombre desearía tener, una mujer entregada, mujer que ama, mujer que no reniega, mujer que tiene carácter y la mujer que ha causado que yo tenga la buena crianza. Soy un hombre muy respetuoso de las personas adultas, de mi familia, temeroso de Dios y comprendiendo también mis deberes como ciudadano. Mi mamá me lo inculcó desde pequeño, la disciplina. Ok, qué interesante. ¿Y cada cuánto la ve? Bueno, yo trato de verla lo más seguido posible, pero lo más importante es tener mucha comunicación. ¿Y la tiene? Y la tengo, claro, y la bondad de estos teléfonos, sí, y todo. O sea, sí, hace una videollamada y ya ves a tu mamá. Sí, sí. Aunque nada de eso es igual a tener un contacto directo con ella, pero mi madrecita bella y hermosa es mi fan número uno. Sí. Mi mamá me escucha todos los días, me mira en la tele todos los días. Y siempre, siempre ha sido mi apoyo. Es esa mujer que yo jamás creo que renunciaría a estar pendiente de ella, porque es una mujer incondicional. Sí, qué interesante. Y esa visita sí es frecuente mientras las posibilidades de tu trabajo te lo permiten. Sí, sí, claro. Más que todos los fines de semana, a veces me la traigo por temporadas. Ajá. Y la consiento. Me la llevo al cine, aunque se duerme. Me la llevo al mall, me la, sí, llevo de paseo a, sí, los pueblos. Sí, sí. Trato de hacerla feliz, porque, sí, yo digo, dime cómo te va y sí, está bien, perfecto, pero decime cuánto compartís con la gente que realmente, claro, te ama y es incondicional. Claro. Y yo a mi mamá no me he quedado corto, le he dado todo lo que he podido y le seguiré dando hasta que me muera. Claro, qué bueno, porque... Hay igual hijos, que mi padre también. Sí, porque hay hijos que se desentienden de sus papás, hay hijos que crecieron con un resentimiento por X o Y situación, claro, y deciden no honrarlos. Y la Biblia nos manda a honrar al padre y a madre. Muy cierto, muy, okay, cierto. Ok, ¿la escuela la hiciste dónde, hermano? La hice en la escuela Gregorio Donaire del Rosario, Comayagua. Un dato curioso, yo no fui al kinder, me regresé porque yo quería ir a la escuela porque ahí estaba mi hermano mayor. Ajá. Y decía, no mami, yo quiero ir a la escuela y no fui al kinder. No tengo título de kinder, ajá, diploma. Ajá, ajá. Ahí después esa era kinder y escuela. Escuela normal. Pública, escuela. ¿Hasta pública? ¿Hasta sexto grado? Hice hasta sexto grado en esa escuela donde estuvieron mis padres también, allá en mi pueblo. Luego pasé al Instituto Oficial Opoteca, que ese es el nombre de mi pueblo, el Rosario Opoteca. Ajá. Y ahí hice tercer curso. Luego regreso a la ciudad de Comayagua, donde saqué mi bachillerato. En ese tiempo en mi pueblo solo había ciclo común. Ajá. Y fui a sacar mi bachillerato en Ciencias y Letras en la ciudad de Comayagua, en el León Alvarado. Y pues... No nos sirve para nada. Yo soy bachillerato en Ciencias y Letras. Ah, sí. Bachinada nos, sí, dice. Sí, bachinada. Hoy me deja biología, química, física, para nada, ¿verdad? Para nada, para, pero, nada. Pero es un requisito. Lamentablemente tenemos que hacer esa. Sí, esa, sí. Yo digo, son 2 años, te ahorras un año y, sí, pues el tiempo es oro, claro, como dicen. Claro, claro. Ok. ¿Futbolero? A morir. Yo soy un adicto al fútbol en el buen sentido, mas no lo practico. ¿Ah? Me retiré del fútbol a los 15 años. ¿Por qué? Porque no me gusta el sol, Celín. No, en hombre. Honduras tienen esta costumbre de jugar al mediodía. ¡No! En los pueblos. Jugar al mediodía porque no hay luz, obviamente, en la noche. Pucha, pero ¿cómo no? Se, no, perdió un gran talento. Sí, hombre. ¿Ay, de qué jugabas? Era delantero. Es que todo el mundo quiere ser delantero. ¿Goleador? Punta, sí, era punta, era supuestamente, la tocaba bien, como decía mi profesor. Pero me retiré porque no me gustaba. Pero me, es por me golpearon. ¿Alguna cuestión física que no puedes? Sí, el sol, la piel. La piel mía, yo a pesar de ser trigueño, a mucha honra,
pues tengo un problema con el sol. El sol me dan ganas de vomitar, me da como que se me baja la presión desde niño. Soy diabético hoy ya grande, pero no sé si eso tuvo que ver con mi infancia, no lo sé. Ajá. Pero hay una cosa que yo no me gusta en la vida y es estar debajo del sol. Ajá. Por eso me vine del pueblo también. Sí, sí. Me gusta la sombrita. Ok, ¿y cuando va a la playa con los chetos, qué pedo? No, claro, pues ahí vamos con una sombrilla, con bronceador y con algunas cosas en el cerebro. Pero así no. A pura lija no. Ok, entonces termina la... ¿y mujeriego en el colegio? No, se me dio mucho. ¿Tunante? Fui como un enamorador. Ajá. Pero no me salía, no tuve mucha fortuna. Hay muchos que vienen aquí a decir, yo era así. No. A mí no me salió ni la sucia, porque era bien chiquito. Ajá. Bueno, sigo siendo chiquito, ¿no? Pero, o sea, siempre habían chicos como que llamaban más la atención. Luego, cuando ya desarrollé, pues no sé, ahí sí ya me volví un muchacho inquieto. Espérate, pero es que yo creo que te pasó las mías. Ajá. Yo, también enamorado y perdido en la escuela. Y yo se lo he contado a mi esposa, ¿verdad? Así que no se puede poner celosa. Pero la cuestión es que a mí tampoco me salía la suciedad. Pero ya cuando creces, ajá, desarrollas la labia. Sí, claro. ¿A vos te pasó la actitud, la actitud, la actitud. Sí, me pasó lo mismo y quiero que sepas que me he vengado de muchas. Eso es válido. Sí, pues sí, hay que decirlo. Pero de muchas que no te paraban. Sí, de muchas, me vengué de muchas. Pucha. Porque después ya me volví el chico popular del pueblo. Ajá. Porque dirigía actos, ajá, cantaba. Pero no le tiraste la típica frase, que no es correcta, pero... Ajá. No, que no, pistolito. ¿Ah? No. Los caballeros no tenemos memoria. No, que no, pistolito. Pero... Pues Es válido, pasa, definitivamente. Terminás el colegio y decidís estudiar periodismo, ¿por qué? Si tu papá ebanista, tu hermano el agro, ¿por qué periodismo? Pues desde niño tuve como gracia para eventos públicos. Yo quería ser cantante y actor. Ajá. Pero una vez en el colegio me dejaron conducir el acto del Día de la Madre. Sí. Y entendí que me gustaba tener la atención de la gente. Uh-huh. y llevar la atención de la gente y provocar reacción en la gente. Sí. Ahí yo entendí, esto es lo mío. Sí. Mucha gente me aconsejó que de esto yo me iba a morir del hambre. Sí. Muchos se rieron, que esto lo... Porque recuerden, yo vengo de un pueblo, sí, y los pueblos no es como que esto lo vean, sí, como una fuente de ganancia o de riqueza. Ajá. Pero yo siempre tuve esa chispita que dije, no, yo voy a ir a Tegucigalpa, voy a ir a probar suerte. Y yo sé que lo voy a lograr. Sí, y lo lograste, pues. Y lo logré, gracias al Señor. Dios, estás aquí, estás vivo, estás vigente. Sí. O sea, eso ya es ganancia. Sí. Ok, entonces sí somos de la misma camada, hay que decirlo, de la misma camada en la Escuela de Periodismo. No sé por qué no lo llevamos. Yo me llevaba con Celín siempre andaba para arriba y para abajo. Eso sí es cierto. Y andaba ahí de noviero con algunas disputas. Y te llevabas, creo que en la organización de los estudiantes de periodismo, sí, y te mirabas sentado también. Fregando el bote con Andrés y todo, con Anthony Caballero. Anthony Caballero, panameño, que también fueron compañeros. Con Anthony Caballero habíamos conformado una planilla. ¿Josué también? Sí, para hacer... él iba a buscar la presidencia y yo iba a ser su vicepresidente. Y en esas elecciones terminaron los gobiernos estudiantiles. Entonces no pudimos ir a elecciones y nos quedamos solo con la intención. Pero sí, yo registro verte, registro saber de que éramos compañeros, pero también registro, recuerdo puntualmente cuando escucho Eric Chavarría se va para la Top Music y entonces empieza a construir esta carrera con muy buen suceso, porque yo te miraba a vos y cuando te escuchaba en la radio decía, este man no es nada que ver con lo que, o sea, con lo así, pues, ¿de dónde saca tanta energía? Si no me equivoco,
te pusiste el sobrenombre el Matatán. Sí, sí, sí. En los huevos revueltos. Fue en la regadera. En la regadera, regadera perdón, mañana. Sí. Fue este, fue el nombre que yo... Artístico. Artístico que yo adopté como para causar un impacto y volverlo un personaje. Ajá. Realmente yo era estudiante de periodismo y estaba por egresar cuando dispuse pues ser locutor. No era lo que yo aspiraba. De hecho, lo agarré porque mi papá se enfermó, él vivía en Estados Unidos. Y yo quería, como digo, quiero independizarme, ya no quiero ser una carga para mi padre. Entonces, agarré este trabajo de locutor, pero no aspiraba a esto. Yo digo, los locutores son vagos, son mujeriegos, son viciosos. No hay como que una aspiración. Yo me formé en el alma mater. Ajá. Me formé en escuela de periodismo. No sé por qué me voy a meter. Bueno, tenía tantas interrogantes, pero dije, tengo que empezar. Sí. Y fue la decisión más importante de mi vida. Comencé en la Top Music, ahí me dio la oportunidad el señor Edgardo Rivera y hice y deshice, como dicen en mi pueblo, con buen suceso porque me volví prácticamente autodidacta de medios, pero formado, obviamente, por la academia. Por la academia. Ok, ¿y cómo fue ese acercamiento? ¿Cómo fue que llegás a la radio? O sea, ¿quién te dijo, oíme, fíjate que... Un compañero, Gustavo Mendieta se llama, Gustavo Mendieta fue compañero mío en la U. Sí. Y entonces él se llevaba en este mundo de la farándula. Sí. Yo no, yo era un muchacho, me vestía como yankee, toda la vaina. Pero él me recomendó con Edgardo Rivera. Le caí mal a Edgardo porque yo soy bien parlanchín. Entonces no siempre cuando sos parlanchín decís cosas, puedes caer pesado también. Sí. Pero después Edgardo me volvió a llamar y me dijo al día siguiente vos trabajás. Y desde ahí Edgardo me enseñó algo muy, muy importante y es tomar en serio cualquier trabajo con disciplina. Sí. Y desde ahí, pues, me he mostrado constante en lo que hago y estuve por muchos años en la Top, donde creé un programa que logró una audiencia increíble, me fui a un mundial de fútbol, logré hacer cualquier cantidad. Pero tenemos tiempo, contame esas cosas, porque la gente que no te conoce quisiera saber esos detalles que tal vez no lo sabemos. Ajá. ¿Cuánto tiempo en la Top Music? En la Top Music estuve 10 años. Pucha. 10 años. ¿De qué año a qué año? Estuve desde el 2007 hasta el 2017. Uy, sin estar en la televisión. En la Top Music conozco a Samuel Martínez. Ajá. Sammy Moncho. Sí, sí. Sammy, desde que me conoció, sintió, hoy me lo dice, yo desde ese sentido, yo vi en voz que había demasiado por dar, me dijo, y yo imitaba al Cabo. Cuando estaba de moda el cartel de los sapos, ¿no? Sí. Entonces, ¡qué cosa fea! Entonces, Televisa entró en el cuarto de Luis. Ajá. Pretendían hacer una parodia del cartel de los sapos. Sí. La hicimos. Desde ahí, Luis Rodríguez, que está en Costa Rica también, a quien le agradezco mucho, me dio apertura y pude ser parte de Televicentro en este proyecto del cuarto de Luis. El cuarto de Luis. Por muchos años. Luego, yo me gradué de la universidad. Y yo le digo a Sammy, yo no quiero esto para mi vida, yo quiero crecer, quiero aspirar. Yo ya era padre de familia, necesitaba ganar más dinero, o sea, digo, para también vivir una vida con obligaciones, pero también no alcanzado, como dice. Ajá. Igual le digo a la Top que quiero aspirar a más porque yo estoy togado, pues. Entonces, la Top en ese tiempo me ofrecen dirigir otra radio. Y ya yo me colegio y ya pues recibo mi sueldo de periodista. Luego Televicentro me vuelve a hablar porque iban a crear un concepto que es Las Mañanas del 5. Sí. De ahí yo regreso a la televisión, pero todo eso transcurre mientras yo en la radio había hecho y deshecho. Ok, espérate, pero entonces digamos que para ir cronológicamente, ¿cuándo más o menos en qué año inicia ya con este proyecto del Cuarto de Luis? 2009, después del golpe de Estado. Después del golpe de Estado. Exactamente, porque recuerdo que ese programa de radio era muy bueno, era muy energético, con mucha energía. ¿De dónde definiste? ¿Por qué era por ese lado que tenías que hacer el programa? Cuando yo llegué a Tegucigalpa, yo escuchaba radios como XY, donde estoy actualmente, por ironías de la vida, pero muy feliz. Ajá. Escuché W y la Top Music. Pero yo escuchaba todo aquello bien, bien Tegus. Ajá. Yo venía de San Pedro, perdón, yo venía de Comayagua, donde Comayagua es una mezcla de San Pedro y Tegus. Ajá. O sea, yo consumía mucho radio de San Pedro. Ajá. Me gustaba la creatividad y dinamismo de las radios de San Pedro Sula. En cambio, las radios de Tegucigalpa eran lineales. Ajá. Sí había uno que otro programa, pero muchos habían desaparecido, sobre todo en W. Entonces,
dije yo, no, yo le voy a meter mi flow. Aquí no hay alguien que hable pencadas con un ritmo y con un tono de esta manera. Y pues comencé a hacer la regadera con el matatán. ¿Cómo era el matatán? Buenos días, vamos a ver, arrancamos el día. ¡Buenos días! Desde la capital de los baches y la machaca, Cerrucigalpa. Dímelo, matatán. Así era. Entonces comenzábamos locuras, cantar, charrear. Pero hay algo que yo siempre he tenido. Todavía lo tengo, porque ahorita tengo mi programa que se llama El Macaneo Radio, que transmito por XY. ¿Sí? Y es lo mismo, pues, o sea, si te ofrezco charra, te ofrezco el que nos riamos, la sátira política, el morbo, el doble sentido, pero no me gusta la vulgaridad. Ah. A veces la gente se confunde y dice, ah, el tono en el que lo dice, quizás creen que yo soy un patán chabacán de un micrófono, pero no es así. Yo creo que el que ha tenido la oportunidad de escuchar mi programa sabe que a mí me gusta como también instruir a la gente. Educarla. Educarla hasta cierto punto, ¿no? Sí. Pero sin perder el entretenimiento, porque al final alguien pone una radio es para divagarse, entretenerse. Claro, claro. Sí, claro que sí. Ok, entonces esa parte, y ahí es donde quería llegar. Luis Rodríguez empezó a criticar mucho lo del golpe, y acabas de decir que también tenés esa crítica hasta cierto punto. Política, ¿se te permite en el medio hacerlo? Yo puedo decirles que Televicentro es un medio de comunicación que muchos lo ven como alejado del lado del pueblo, por decirlo así. Que uno no puede emitir estos comentarios. Sin embargo, en Emisoras Unidas y Televicentro a mí nunca me han puesto un filtro. Sí entiendo que existe la prudencia, ¿no? Pero tampoco voy a despotricar por despotricar. Sí. Pero sí, claro, yo he tenido la oportunidad. El Cuarto de Luis fue un programa que abrió las puertas para los talentos nacionales. Sí. Antes todo estaba restringido a niños bonitos o amigos de... Sí. Yo no, yo soy un pueblerino. Sí. Samuel Martínez es un man de un barrio de la colonia Kennedy, ¿no? O sea, Elmer Valladares es del Carrizal de la Santa Cecilia, que es Chepe, el bigotón. Sí. O sea, le estoy hablando de que nos abrieron las puertas sin dejar que nosotros fuéramos eso. Sí. Entonces... No les cambiaron su identidad. No nos cambia la identidad. Yo en mi programa alguien dice fuera jo y nos reímos y ya, pues, o sea, no tiene nada de malo. Al final el grito fuera jo, más allá de decir fuera jo, es un llanto del pueblo, es una válvula de escape del pueblo, es un grito popular que ha trascendido inclusive las fronteras. Sí, claro que sí. ¿Y sí estuviste en contra del golpe? Sí, claro. Yo creo que para vos hubo una ruptura del orden constitucional. Yo, como la vena periodística, consumí Cholusat Sur, consumí también los medios tradicionales, pero la verdad era tangible, era evidente. Sí. La historia pone todas las cosas en su lugar, pero es lamentable lo que pasó, por ejemplo, con este canal de televisión. Mis respetos para tu señor padre. Sí. Y mi admiración, sobre todo, porque todo periodista valiente, en momentos como ese, realmente la historia lo juzga de esa manera. Sí. Y uno que, pues, lo ha visto. Yo, evidentemente, sé que es un golpe de Estado. Y yo siento que el país no volvió a ser el mismo desde ese entonces. Sí. Ahora, muchos no magnifican eso, pero es así. Ahora, y ya que entramos a este tema, te pido un paréntesis para que conozcamos ese lado tuyo que tal vez no lo vemos ni lo escuchamos. ¿Cómo ves a Honduras? Yo veo un país con una venda tremenda, pero no porque la gente la quiera tener. La gente debe ser guiada, la gente debe ser instruida. Veo una venda creada a propósito por personas con maldad. Sí. En Honduras hay mucha gente mala. Lo que ha pasado ahorita en pandemia nada más desnuda la maldad. Porque una cosa es ser chiva, como dicen, es ser largo, ser lámpara como político y hacer tus movidas y al final conseguir tus cosas. Ajá. Pero otra cosa es la maldad. Sí. Y lo que ha pasado ahorita ha provocado muerte. Creo que a Dios no le agrada eso. Creo que es evidente que hay personas malas gobernando el país, pero malas. Sí. Entonces, la gente no tiene la culpa, la gente confía. Usted va a un barrio y ve personas buenas que quieren confiar, que necesitan que la guíen, pero desgraciadamente, pues, la situación que vive nuestro país ha sido provocada por la avaricia,
de personas que siempre la han tenido, pero que ahora es desmedida porque nadie ha logrado ponerlos en su lugar o controlarlos. Sí, definitivamente. No tenemos educación, no tenemos salud, no tenemos seguridad, no tenemos medicina, no tenemos hospitales. Entonces, ¿Cómo qué tanto te impacta el saber de que mucha gente que te escucha ha perdido un familiar por COVID? Bueno, sí, y espero yo he perdido familiares. Eso te iba a decir, y espero que, bueno, pero ya me lo estás diciendo. Sí, yo perdí una tía por esta enfermedad. Yo tuve el COVID y me afectó mucho. He tenido amigos que han estado hospitalizados, personas conocidas. Perdí un grandioso amigo. Creo que todos hemos sufrido por esta enfermedad. Me da una pena saber cómo han jugado con la salud del país. Y hay algo que la gente no ha medido ahorita: el daño económico por motivo de la educación. Han desertado muchos estudiantes, la educación está pésima, y yo creo que el político se frota las manos con esto, porque dice pueblo ignorante, abundancia de corrupción, y eso es riqueza para ellos. Claro que sí. El daño que se está haciendo ahorita es irreparable, no se va a poner, no se puede hacer nada. El tiempo perdido en la educación es un tiempo que ya murió y que significa pérdidas millonarias al futuro. De verdad, yo estoy muy decepcionado. Yo creo que todos los que hemos tenido la oportunidad de viajar al exterior, cualquier país, sentí esa impotencia. Sí. ¿Por qué mi país no? Sí. ¿Por qué ellos no se preocupan un poquito más? Sí, sí. Como dice el presidente de El Salvador, que no necesariamente es el salvador del mundo, pero el dinero alcanzara si robaran un poquito menos, por lo menos. Sí, definitivamente. ¿Cómo arreglamos Honduras? Yo creo que ahí, yo a veces digo aquí solo Dios, pero también, o sea, no le puedes dejar todo a Dios, ayúdate que te ayudaré. Yo creo que aquí la apuesta sería a esas futuras generaciones. No creo que nosotros, Selin, nosotros ya estamos con este ADN donde vemos y permitimos y no nos involucramos. Hablo de nosotros, aunque nosotros lo hayamos hecho vos y yo, pero hay mucha gente que solo es... Redes sociales, solo es bla bla, pero cuando hay que protestar, simplemente reprochan, tengo que trabajar, a mí no me dan de comer. Yo he visto muchos artículos donde hablan que la sociedad hondureña es muy conservadora, solo nos importa lo que pasa con nuestros tíos, primos, hermanos y padres. Sí. Lo que pase más allá me da igual. Sí. No existe la nación, no existe una conciencia de país, no existe esa memoria inclusive. O sea, nos han robado y nos han hecho tanto que vemos y decimos, todos modos. Sí. O sea, la indiferencia nos ha matado y ha sido lo que ha hecho fértil la corrupción en nuestro país. Yo he escuchado que justifican diciendo... Sí, este roba, pero por lo menos hizo un puente. ¿Qué es eso? O sea, y lo dicen como que sí. Ah, va, pues, aplaudámosle, pues, porque robó poquito o robó bastante, pero dejó algo hecho. No, hombre. No, la verdad es lamentable. Yo siento a veces impotencia, siento miedo, porque obviamente tengo un hijo y quiero que él crezca en un mejor país, pero estamos llegando al punto donde decimos, sálvese quien pueda y el que pueda, que se vaya. ¿Y por qué no te has ido? Desgraciadamente. ¿Y por qué no te has ido? Muchos me han dicho, la verdad es que he recibido cualquier cantidad de consejos de que busque oportunidades en un medio internacional, pero no sé, yo me siento bien, yo no puedo ser mal agradecido. A mí sí me ha ido bien, he logrado mis metas, me siento feliz en mi país y no pierdo la esperanza. Creo que la fe mueve la ilusión de cualquier luchador y no sé, pero algo me dice que se acerca el momento donde el pueblo ya no va a aguantar y si hay que sacrificar, yo me sacrifico. Pero yo siento que hay que crear un nuevo país. Y eso pasa mucho porque uno tenga la fe de creer que eso va a ocurrir, pero hacer que eso ocurra. Sí, eso no solo quedarse con un concepto, sino que materializarlo. Correcto. Okay. Yo lo hago desde mis trincheras, con un micrófono, con las redes sociales. Sí. Trato de decir, estoy presente, yo quiero y luchemos. Y eso, repito, nunca te ha llamado a una... Óigame, Eric, sea más prudente con eso. Claro, mi mamá, mi familia me han dicho, controlate. Ajá. Sí, claro, he recibido comentarios de políticos, he recibido ofertas políticas. Eso quería llegar. Ajá. He recibido ofertas políticas. Recién en estas contiendas tuve tres ofrecimientos de un partido tradicional y dos emergentes. ¿Podemos saberlos? Sí, el Partido Liberal me llamó también el Partido de Salvador por Honduras. Y otro partido que, discúlpeme, pero de tanto partido que hay, a veces se me complican los nombres,
pero en el anterior tuve ofrecimiento de libre y el primer ofrecimiento en mi vida fue por el Partido Nacional. Pero estoy hablando cuando no estaba lo que está hoy. Yo nunca me he inclinado por ningún partido, ese es el problema mío. Ahí sí estoy aplazado como hondureño, sí me limito a votar, pero no me involucro en actividad política porque me da miedo. O sea, amo tanto mi carrera que no quiero que nadie vaya a... Y eso pasa, eso pasa porque si ya anuncias, o sea, vos puedes tener el respaldo de la gente, el cariño de la gente, te pueden dar muchos me gusta, te pueden dar muchos comentarios, pero si ya anuncias que vas a ser político, ya dicen, ah, no, este man ya viene a buscar cómo puercas arregla su vida, ya este man ya va a buscar, porque el concepto de ser político en Honduras está distorsionado, desgraciadamente, y está satanizado por culpa de estos jodidos que se les pasó la mano, pues. Qué bueno, creo que ese es el término, se les pasó la mano. Sí. Sí, se les pasó la mano, literal. Ok, ¿qué es lo que más te ha indignado? O sea, que vos de verdad te sintieras indignado por un tema nacional. O sea, ¿qué es lo que más te ha... Y lo digo así y con respeto. ¿Qué es lo que más te ha amputado de lo último que hemos visto en Honduras? Bueno, creo que el cinismo, el utilizar cadenas de televisión, valiéndose de esa potestad que tienen las autoridades para tratar de meterle a la gente que están haciendo, pero en realidad están improvisando o no están haciendo. Siento que nos han visto la cara de tontos, pero con letras mayúsculas, subrayadas y entre comillas, o sea, resaltando. Siento que han jugado con la salud del pueblo, pero una cosa es jugar con la salud, sí, porque no hay medicinas, pero otra cosa es que al jugar con la salud han provocado la muerte de miles de personas en el país. Yo no puedo tolerar el ver cómo se preocupa más por unas elecciones que por el pago de doctores, o el abandono de triajes, dejándole esto a las alcaldías que muchas trabajan con las uñas, sí, que sus ingresos son mínimos. Sí. Desde ahí yo veo, si no les importa la salud, yo no sé qué les importa. Sí, definitivamente. Eso es lo que más te tiene molesto. Oíme, y el amor, porque mencionaste, volviendo ya a tu historia de vida, agradezco que te hayas abierto y que, o sea, fríamente me hayas dicho esto, me sorprende... No lo conocía ese lado tuyo y creo ¿cuál? Que es el lado de tener claro ese lado de tener claro lo que está pasando en el país. Claro, claro. Porque es que muchas veces uno dice, bueno, él podrían estar en una burbuja. Claro, sí. O sea, tal vez el concepto del común denominador de la gente, no, es que tal vez ellos están en una burbuja, no saben. Pero no, vos estás bien consciente. No. Vos estás bien consciente. Yo he visto tus debates con Javier Aguilera, sí, y con Alan, ¿no? Sí, sí. También yo consumo noticias de Choluteca, de Comayagua. Yo, sí, trato de mantenerme bien informado. Un sujeto que está bien informado sabe su función, sí, en la sociedad, sí, sabe por dónde va, qué, sí, hacer. Sí, sí. Conciencia de país, señores. Sí, sí. Pero claro que me importa. Yo desde mi radio, de mi programa de radio, he ayudado a muchas personas. Con ayuda de las mismas personas. Ajá. También con mi programa de televisión he tratado también de darle a la gente. No soy Robin Hood, no soy el hombre más bueno del mundo, no, pero también trato de darle una alternativa a la gente, que es que se entretenga. Las noticias son importantes, sí, pero también es también la salud mental. Ahora, pero quiero ver si coincidimos en esto, o tal vez tenés una percepción distinta. ¿Qué pasa con la juventud hoy por hoy? Yo siento que la juventud lamentablemente no está muy concentrada y pretende voltear a ver a otro lado para no tener que enfrentarse a lo que verdaderamente está pasando. No sé si te pasa, yo siento que la juventud no estudia, no lee, no se educa. ¿Cómo lo ves vos? Partiendo de que tu público, la mayoría, son jóvenes. El sistema de educación de nuestro país es arcaico, es desfasado. Se preocupa nada más por enseñar o crear trabajadores, no emprendedores. Ajá. Y hablo desde la niñez. Se han preocupado más por enseñarles a hablar inglés que por enseñarles lo que vive el país, lo que es Honduras. Yo estoy asustado. Hace unos años hice un programa con escuelas bilingües y no sabía ni siquiera la cabecera departamental de Yoro. Sí. Entonces, no lo juzgo, ¿ah? Pero sí me preocupa cómo el Estado no crea hondureños, sino que está educando gentes que en cualquier momento
se van del país o no les importa el país. No hay, en la juventud no les importa. La juventud hoy en día lo que le importa es tener una red social con wifi y viajar o vivir en ese círculo de jóvenes. No se preocupan por el país, no se preocupan por ser mejores hondureños, porque en su vecindario estén las condiciones mínimas para vivir bien. Y desgraciadamente nos agarró la globalización sin tener esa conciencia de país. Ahora a la gente le importa más irse del país o consumir cualquier cosa fuera del país, pero no el país. Sí, no trabajar para ayudarle a Honduras a salir adelante. Correcto. Y prefieren migrar creyendo que esa es la solución a su problema. Y volvemos al mismo punto, el egoísmo del hondureño. Del egoísmo. Mientras que yo esté bien, a mí no me importa el resto de la situación. Es lo que nos enseñaron, Celín. Es lo que nos guiaron los líderes de este país, que pues no se han medido, como dijiste, y que desgraciadamente nos hacen ser no buenos hondureños. Ok. La pregunta del amor, ¿dónde llega? ¿En la U? Porque estuviste casado y tenés un hijo. ¿Cuántos años tiene tu muchachito? Mi niño tiene 9 años, el amor de mi vida, es mi obra. Y ténganlo por seguro que va a ser buen hondureño y buena persona. Creo que esas son dos de las cosas que yo me he tratado de proponer. Lo hago que consuma lo nacional, lo hago que va conmigo muchas veces al trabajo. Y le hablo bien, trato de educarlo bien, ¿verdad? Me casé en el 2013, hace bastantes años, y pues me separé el año pasado. La vida es así, como puedo hablar muy bien de la familia, también puedo tener muchos errores, pero al final pues trato de ser buena persona y ser responsable y respetuoso con las mujeres y pues también con mi hijo. ¿Y la comunicación con la mamá es limitada por el tema del muchacho o quedaron en buenos términos? En buenos términos no se quedan nunca, no existen los finales felices. Pero soy respetuoso. Ajá. Yo no te puedo decir que soy el mejor papá del mundo, pero sí trato de que a mi hijo no le falte nada, trato de darle amor y trato de estar ahí siempre, ahí para ser un apoyo. ¿Él vive con su mamá? Con su mamá, ah, ok. Claro, claro. Ok, ¿y ese régimen de comunicación normal? O sí, normal. Yo creo que hoy en día uno de hombre tiene que borrar ese estigma que existe, que los hombres que hay irresponsables, que madre solo hay una, que padre hay muchos. No, yo soy papá, lo supe desde el día cero, estuve en el parto donde nació mi hijo y desde ese entonces no existe un ser humano más importante y para el que yo sea más importante como mi hijo. Así que todo lo que tenga que ver con él justifica los medios. Ajá. Ok, ¿y en qué onda anda? ¿Fortnite, de Minecraft o qué? ¿Qué es lo que te... ¿En qué está metido? ¿Le gusta jugar? ¿Le gusta jugar? No, mi hijo es de su mundo, pero sí, claro, Fortnite. Ya es parte del ADN de un niño. Sí. Ya nacen con eso. Yo no soy gamer, pero sí tuve que encontrar una consola que nos uniera y esa fue PlayStation. Ajá. Y ahí convergemos los fines de semana, aunque él sea full Nintendo también, es amante de la consola Nintendo. Switch. Switch, ajá. Claro, sí, le atinaste. Ah, no, cabal. No, es que yo sí soy gamer, ¿no? Ah, bueno. Ese ADN, cuando ya Dios me bendiga con un muchachito, lo va a tener, fíjate. Sí. Ajá, entonces. Y eso es una moraleja para los padres de ahora. No se aíslen, hombre, no le den el teléfono, mejor pónganse con él. Sí. Uno no puede navegar en contra de la corriente. Sí. Mi hijo quiere un teléfono, yo se lo compré. ¿Pero qué? Cuando está conmigo, yo lo guardo. El teléfono le sirve y todo, pero lo guarda. Y no me pierdo del que él juegue fútbol conmigo, pero también juguemos FIFA. Ajá. Entonces, trato de llevar una vida equilibrada siendo un papá moderno. Exactamente. ¿Pero te cachimbea o que te cachimbea jugando FIFA? No, ahí no. Sí le... Y por eso no le gusta jugar, porque ahí sí me lo bajo. Yo no soy de los papás que deja ganar. No, pues, démosles. Pero en otras me come. Sí, entonces, sí. Esto está bueno. En el Gran Turismo me come. Ajá, sí, buenísimo el juego. Ok, y la cuestión es... Digamos, porque yo recuerdo cuando yo le decía a mi mamá, puchica, comprame algo. Y tal vez me decía, no, ahorita no hay... ¿qué es lo que te ha pedido que se te ha imposibilitado o que vos has dicho, pucha, tengo que hacerlo porque tengo que buscar de dónde? Yo tengo una bendición que Dios me dio un niño maduro, aunque sea un niño. Ajá. Él me dice, papi, si está bien, sí, si no, no. Pero
yo a veces soy le doy mucho. Ajá. Sin que él me lo pida. Lo consentí demasiado. Pero le paré hace muchos años eso, porque yo siento que los niños son lo que uno hace que sea. Ajá. Yo bueno, no le, por eso lo formamos. Pues. No le puedo dar tanto sin que lo merezca. Ajá. Cuando él hace, pasa su grado, pasa con notas, mejora en algo, yo trato de estimularlo. Pero desde una vez que escuché yo que éramos los peores padres a través de la historia, porque bajo el lema de le daré lo que a mí no me dieron, ajá, le estamos dando demasiado a los niños. Ajá. Sin enseñarles la meritocracia. Sí, sí. Que se ganen las cosas. La responsabilidad y que en mi esfuerzo tiene como resultado un rédito. Claro. Sí. Entonces, desde ahí yo cambié mucho en eso y me ha funcionado. Ahora tengo un niño que se ha vuelto más independiente y me sorprende. Pero que también sabe que va a obtener, como dice mi mamá, agrado quiere agrado. Ajá. Va a obtener de su papá lo que él quiera, pero siempre y cuando cumpla. Que cumpla. Claro. Interesante. ¿Te duele no estar con él permanentemente? Toda la vida. Es mi punto débil. Mi niño es lo más hermoso de mi vida y pues claro que duele. Pero pues también es algo con lo que uno tiene que aprender a sobrellevar. No soy ni el primero ni el último, no. Pero tampoco me excuso. Sí. Le pido perdón, creo que uno hay que pedir perdón para sanarse o aprender a llevar la situación. Pero estoy seguro de que él sabe que yo lo amo y que siempre papá va a estar con él. Y eso no lo va a cambiar nadie nunca, jamás. Sí, qué bien que lo tenés claro. No, también. Es mi niño. Porque hay padres irresponsables que les vale cachimba. Lo dijiste, que no ellos saben de lo que se pierden. No saben de lo que se pierden. El que tu hijo te abrace, de repente vas manejando y te agarra la mano. Sí. Perdón, que no. yo le agarro. ¿Sabes por qué? Porque yo tuve un papá de pueblo y los papás de pueblo son toscos, secos. Toscos. Toscos, sí, sí, literal, sí, toscos. Tosco. Autoritarios. Sí, sí. Pero pues al final ellos recibieron peores tratos. Sí, sí. Pero yo dije, voy a amar a mi hijo desde el día cero y sí lo puedo presumir de la boca para afuera y de la boca para adentro. Ajá. Amo a mi hijo y lo he dado todo por él y siempre va a ser así. Sí, qué bien. Te felicito, Eric, porque lo que te digo, muchos papás les vale cachimba, se van, los dejan tirados, no les importa y el círculo sigue siendo vicioso. Porque si el muchachito crece sin su papá, si crece sin ese amor, sin ese cuidado, cuando él crezca es muy probable que también cuando engendre un niño lo deje botado, porque como nunca vio y tuvo un ejemplo correcto. Ahí entonces viene el punto. Yo quiero decirles que a los padres que han tenido que divorciarse, separarse, basta ya de ese estigma de que te separas y te alejas. No. Hoy en día no hay excusa para no estar conectado con tu hijo. Tu hijo puede tener un teléfono y todos los días preguntarte, consultarle o viceversa. Uno preguntar, consultar, buscar a sus hijos. Creo que sí, la ausencia física es un trauma, es algo que afecta a cualquiera. Pero hoy existen maneras que pueden compensar de una u otra forma esa ausencia física y es estar pendiente de él. Y tratar de buscar a él o ella, la situación que claro sea. Yo creo que uno tiene que entender que los hijos son para toda la vida y que ellos esperan siempre de los padres. Claro que porque sí. Uno fue hijo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Qué bueno, man, qué bueno que esos temas a mí me siempre me impactan, porque yo aquí tengo como un termómetro de ver cómo va este tema familiar. Y lamentablemente en Honduras la tasa de divorcios es muy grande. Sí, es grande. Y eso tiene consecuencias. Lo digo porque yo soy hijo de un matrimonio divorciado. Yo sé cuánto me afectó. Sí, yo sé, claro, cuánto me impactó. Bueno, yo también. Sí, cuánto me impactó. Y cuánto impacta el hecho de que de repente no solo se divorcian, sino que los dejan botados, los dejan al cuidado de una abuela, de un tío. Que no está mal, pero no es lo ideal. No es lo ideal. No es lo ideal. Ok, entonces, en la carrera, después del cuarto de Luis y viendo Televicentro, que sos súper chispa, que tenés demasiado por dar, que tenés mucha creatividad, te dicen, bueno, Eric, lo queremos para otros proyectos. Sí. Y ahí surge lo de las mañanas del 5. Sí, Claudia,
Claudia, para mí, una de las personas, una mentora, es Claudia Hernández, que es productora de Televicentro, periodista también. Ella vio el ojo en mí, me dio la oportunidad en las mañanas del 5 y también empecé a hacer formatos como Trato Hecho o Deal or No Deal, ajá, que Honduras, ajá, sí, que lo hice, me capacité en Costa Rica, la empresa empezó a creer más en mí, fundamos el Chongengue, de ahí fui presentador de eventos especiales en la corporación Televicentro y seguí catapultándome en las mañanas del 5 siendo ancla de esta revista matutina. Después vuelvo a hacer radio porque en Emisoras Unidas, yo trabajé en la Top Music, que es Grupo Imbosa. Sí. Pero cuando Televicentro vio que yo dejo de hacer radio, entonces viene, me llaman de Emisoras Unidas para que les presentara un proyecto y ahí surge el Macaneo, que ahora lo hago en televisión, el Macaneo TV. Desgraciadamente durante la pandemia subieron muchos cambios en la corporación Televicentro y pues salgo de las mañanas del 5. Hasta hace unos días que pues regreso de nuevo a la pantalla de Canal 5 El Líder con un nuevo proyecto que pues lo estamos haciendo a diario, que es Con Todo, un programa de concursos. He sido muy bendecido, creo que soy esa historia que cualquiera quisiera contar, pero que nunca del suelo he querido despegar porque pues vengo del pueblo y mis luchas, mis conquistas, mis éxitos me sirven para contagiar, pero no para fanfarronear. Eso dice. Te iba a preguntar. ¿Se te subió la mierda a la cabeza? ¿Qué? No te pregunto. Me gusta solo ¿sí? Sin ¿sí? tanta casaca. ¿Sentís que se te ha subido la mierda a la cabeza? Creo que a todos se nos sube en algún momento. La soberbia, el sentir que andás ahí arriba, que la gente te admira. Creo que sí, creo que en algún momento a todos se nos ha subido, pero... ¿Cómo regresaste? El pueblo, mi mamá, mi papá, veo sin que ellos me lo digan, es un interesante termómetro. Soy un personaje folclórico, mi forma de pensar es del pueblo y yo creo que eso, ese cimiento que tengo me hace que cuando siento que ando por allá arribita, boom, bajarme y pues hay personas que te lo escriben también, entonces tengo esa autocrítica. Dios me ha dado esa bendición de poder utilizar mi historia como un punto de equilibrio para no irme muy arriba. Mira qué bien. Y además de estar en Televicentro, en la radio, tenés colaboraciones con varias marcas que veo que promocionas en tus redes sociales. Claro. Eso como las redes sociales también es una fuente de ingreso ahora. Upa. Para las personas como vos. La gente no sabe, pero a veces esto ganás más como imagen de marcas en redes sociales que en los medios de comunicación. Digo, hablo no económico, pero obviamente no te buscaran, no fueras alguien en redes si no estuvieras en los medios. Sí. Yo no soy un personaje de redes sociales, soy un comunicador en redes sociales. Hay otra gente que crece o surge de las redes sociales, que son los famosos influencers. ¿Son influencers vos? No, porque yo soy periodista que está en redes. Ajá. Yo soy un comunicador, soy un personaje de la televisión o medios que está en redes. Sí se puede, yo firmo contratos como influencer. Entonces ahí viene el debate que, ay, en Honduras no hay influencer. Pues no sé, señor, pero a mí me pagan por eso. Entonces, mientras eso me dé un lucro, pues yo sí puedo decirte que sí lo hay, claro. Sí, sí, claro. Entonces, pues esto es interesante porque te manejas vos solo en las redes sociales, tenés un contacto directo con las personas. Ajá. Y sí te puedo decir con todo orgullo que me ha ido bien en las redes sociales y que hay marcas que creen en mi imagen y en lo que yo provoco en las personas. Qué bien, qué bien, qué bien. Y qué bueno que el cipote que viene de Comayagua, el cipote que creció no con lujos, no con todo, que hasta cierto punto con limitantes, dijo: voy a ser periodista, lograste ser periodista, voy a estar en los medios, lograste estar en los medios, voy a ser alguien, voy a incidir en el país, y lo estás haciendo, hermano. Y qué bueno, definitivamente que estas historias son las que a mí me gustan contar acá, o que mis invitados cuenten, porque esto le sirve a la gente que está en su casa, que tal vez siente que ya no tiene nada por hacer. Y no, hombre, aquí está la historia de Eric Chavarría, mire, si él pudo, ¿por qué usted no va a poder? Claro, 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 yo siempre me gusta impactar en las personas, pero siempre tengo un discurso para los talentos de los pueblos.
para esos muchachos que están en alguna aldea, en algún caserío o en alguna cabecera municipal y ven tele de Tegus, tele nacional o medios de comunicación o redes, yo les digo, ustedes pueden. Yo creo que en los pueblos están grandes personas, yo creo que en los pueblos hay grandes talentos, y arriésguense, busquen sus sueños, que si no se han equivocado en su talento, en su vocación, tarde o temprano les va a llegar la oportunidad de triunfar, pero hay que buscarlas y hay que ser constante. Mira qué bien, Eric, de verdad que agradezco tu tiempo, hermano. Se nos fue una hora en un abrir y cerrar de ojos. Te traigo la famosa mascarilla que le he dado a 130, creo que son las 137 personas que se suben a mi carro. ¡Wow! Y es un verdadero placer que te la pongas. Me he sentido bien impresionado. La verdad que no pensé que tu historia fuera tan así. Pensé que la tenías más, la habías tenido más fácil. ¡Más light! Sí, más light. Y la verdad es que no, pues, o sea, por eso es que yo invito a estos personajes, porque digo, algo bueno tienen, algo, en algo le va a inspirar a alguien que nos está viendo. ¿Cómo te sentiste? No, me he sentido muy bien, Celín. Te agradezco mucho la oportunidad. Es bueno que la gente conozca que uno tiene una historia, que no todo ha sido tan fácil, que si bien hoy Dios me ha bendecido con muchas comodidades, muchas bonitas experiencias, también ha sido producto del trabajo. A mí nadie me ha regalado nada, no soy hijo de nadie que pueda incidir en lo que hago hoy día. Mi papá y mi familia, mis hermanos, todos viven en un mundo completamente diferente, y gracias a Dios mi trabajo les sirve a ellos como orgullo, como también a mí me sirve lo que ellos hacen para sentirme orgulloso. Soy un hombre que no me congrego, pero sí soy temeroso de Dios. Ajá. Y respetuoso de las leyes. Ok, qué bien. ¿Y pronto vas a anunciar el amor? ¿Vas a encargar a algún otro muchachito? Me muero por ser padre de nuevo. ¿Una niña? Sí, claro. Creo que cuando ya tenés el varoncito, buscar la hembrita, como dicen. Pero ya está... ¿En trabajo? ¿La candidata? Bueno, todavía no. Por los momentos quiero tener un tiempo para mí, crecer más como profesional, como persona. Y pues que sea cuando Dios diga, que Dios toma el control de mis planes. No quiero forzar nada y pues espero que... ¿Pero si estás con alguien? No, ahorita estoy solo. Estoy solo. Solo con mi soledad. Pero pues tampoco ando necesitado. Eventualmente va a llegar. Sí, no, y no ando necesitado. Sí, voy a decirlo. Sí. No ando desesperado. Sí, sí. Creo que va a tomar tu tiempo. Todo su tiempo. Creo en esa palabra, tiempo. El tiempo acomoda todas las piezas en su lugar. Yo digo, Dios acomoda todas las cosas en su debido tiempo. Amén. O sea, Dios utilizando el tiempo y en su plan, todo cae por su propio peso. Todo se acomoda para el bien de sus hijos y para quienes creen en Él. Y si vos crees en Él, no tiene por qué no irte bien. De acuerdo, ¿no? Es así como lo dijiste. Sí. Así es, Elín. Y bueno, pues espero que esta entrevista provoque, como siempre digo, espero que esta entrevista provoque algo en alguien, en algún lugar. Yo estoy seguro que sí. Antes de que nos vayamos, hoy estreno. No, este pues se regalo. Me fue bien. Hoy este regalo mandé a hacer con Choose Art estos pop sockets de Ajalón. Y sentirte privilegiado porque soy el primero de tener ya los pop sockets de Ajalón. De verdad que este es un programa de 3 años y contando, y Dios, espero que nos vaya bien y que todo salga bien y que podamos seguir teniendo amigos como vos que nos cuenten sus historias. Así que de verdad que muchas gracias por haber estado conmigo, Eric, y espero que esta sea la primera vez que platicamos, pero no la última. No, que así sea. Muchos éxitos. Y un abrazo a todos los televidentes de Choluzat Sur, Canal 33, Pueblo Visión. Canal 36, perdón. Sí. Así se informa. Sí, gracias. El sol de la noticia. Sí, ¿no? Yo todo consumo lo todo. Claro, sí. Claro. Mucho respeto para todos y que Dios me los bendiga. Gracias, Eric. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Los esperamos el próximo domingo. Que estén bien. Se encienden los motores. El programa ya va a comenzar. Abróchense bien los cinturones. Que la entrevista va a iniciar. Plática amena que Selim ya va a realizar. Con invitados que su vida nos van a contar. Hay emociones, sentimientos, todo puede pasar. Pensó